Bueno gente, ¿cómo estáis? Estamos en el PBE, estamos en Kha'Zix Guardián de las Arenas. Es una skin que a mí sinceramente no me hace mucha gracia, pero bueno, es así. Kha'Zix lo veo más un tipo bicho, pero no lo veo así de las arenas ni nada parecido. Simplemente, no sé, no me convence, pero bueno, para gustos hay de todos tipos. Pero bueno, así que nada, vamos a ver un poco la skin. Será una skin, no sé si será semi-legendaria o normal. Creo que normal, porque no cambia demasiado, como veis. Y además semi-legendaria tienen una, la Kha'Zix Mecánica. Y nada más, vamos a ver un poco esto. Solo cambia habilidades y vaqueo, los cuales la veremos. Vamos al vaqueo. A ver si... tengo un solazo, pero bueno. No sé. Mola, pero no me convence. En Kha'Zix, al menos. No sé. Es rara, simplemente. Así que nada, vamos a ver si subo a nivel 6 y vemos habilidades hasta ahora. Vale, por fin, soy nivel 6. Ha costado, esto es un curro, macho. ¿Qué coño haces? Vale. Vale, vamos a subir un punto. Empezar por la Q para que veáis cómo evoluciona. Vamos a ver, ponerlo bien la cámara. Me he tirado a la torre, pero igual, no importa. Vale, Q mejorada. Así sería la Q. Voy a intentar hacer todas las mejoras. Vamos a la última. Qué guay. Muy chulo. Me gusta mucho las garras, tío. Me gustan. Parecen cristal, mola. Le da buen toque al personaje. Uy, que se bloquea, tío. Vamos para atrás. Y nada, esta es la Q. Vamos a ver otra vez en minions. Como veis, cambia lo que es el efecto, ¿no? Da un toque verde, lo cual mola. Vamos a verla, sin evolucionar. No tengo mana para nada, tío. Vamos a ir a base antes de nada. Vale, estoy en base. Pues tengo la Q mejorada y mola un huevo, tío. Mola mucho. ¿Ves cómo brilla, tío? Eso mola. Mola. Sí, señor. Esta es la W. Tira las dos. La E. Me gustan mucho los efectos de las habilidades, Le da buen toque. Pero me sigue gustando más la mecánica. Obviamente es semi-legendaria. Esta es normal, no creo que nadie pague 1.350 por esta skin. O sea, no creo que nadie se da loco de pagar tanto dinero por esta skin. Ni de coña. No creo, es que no creo. Básicamente porque no cambia nada. O sea, cambia, pero no es para tanto. Sí, no sé. Para mi gusto no, yo no pago tanto dinero. Pero bueno. Para gustos colores, ¿no? Lo que dicen. Vamos a tirar la W, o sea la R, y luego... Yep. Debe ser adivino este Galen. Y nada, he visto un poco las habilidades como son y tal. Ahora vamos a intentar, bueno, voy a intentar subir a nivel 11 para subir otra mejora más. Y luego a nivel 16 creo que es, para subir la E. Luego crearé otra partida más y subiré, en vez de la Q, subiré la R, para que veáis cómo está mejorada. Y así, es un poco curro para mí, pero es lo que hay, así que vamos allá. Vale, estoy casi muerto, pero no pasa nada. Vamos a subir la R y ahora subimos la W. Vamos a verle el cambio. Yep. Salen ahí atrás las cacharras. Molan. Vamos a verlas. Bueno. Tampoco es muy espectacular, pero bueno, mola, ¿no? Vamos a tirar sin minions, porque si no, igual muero. A ver. Un poco más. Ahora, vamos allá. Bueno, no está mal, ¿no? Básicamente, es eso todo. Vamos a ver la E cuando suba a nivel 16 o así. Vale, siguiente. Vamos a subir la E. Y ya por última vez. Vamos allá. Subimos la R. Y luego la E. Ahí vamos. Alitas. Bueno, mola. Bueno, estamos a full ya, Esto ya no mejora más. O sea, esto ya... Solo podré mejorar 2 veces más la E y ya está. O sea, no puedo mejorar 3 veces... O sea, 4 veces las habilidades. Solo 3 de ellas. 3 de 4. Y no puedo subir más. Así que esta es la forma completa de Kha'Zix. Luego ahora, crear otra partida más. Porque si no, no puedo gosear la R. Y subiré y mejoraré la R. Así que venga, vamos a ver cómo salta. ¡Yay! Mola. Está muy guay. Está muy chulo. Me gusta mucho Kha'Zix a este formato. Me lo muevo. Hola. Vamos a saltar por aquí. Y nada. Vamos a... yo qué sé. Vamos a... crear otra partida. Subo a nivel 6. Mejoro la R. Y os enseño. ¿Qué os parece? Hasta ahora. Bueno, vamos allá. Nivel 6. Tengo la R para subir. Subimos la R. Y ahora la mejoramos. Vamos a acercar la cámara un poco. A ver, para que se vea bien. Ahí está. Mejoramos la R. ¡Qué chulo! Es negro. ¡Ja! Bueno, negro más o menos. Negro con amarillo, con azul cristalino, por así decirlo. Verde casi... eso. Mola, tío, mola. Está guay. Mola. Bueno, le da un toque. Lo que sí me he descubierto, bueno, me he enterado ahora mismo, es que si fijamos a Kogmao, a ver si sale. Es como en el Kha'Zix Mecánico salen las... el radar ese, en el objetivo. Pero si fijamos, sin morir, si puede ser. No sale ahora mismo. ¿Por qué? Eso, ¿lo veis? Sale el círculo ese de arena. Eso es como el... eso es nuestro, ¿eh? Eso es la pasiva, no, pasiva. Pasiva de Gaskin. Eso pasaba con el Kha'Zix Mecánico. No sé si el Kha'Zix normal... yo es que siempre uso el mecánico. No sé si el Kha'Zix normal lo hace también. O es cosa mía. Pero mola. No, un huevo. Pues sale ese especie de círculo de arena. Porque es arena, ojo. He muerto. Bueno, menos os enseñamos eso. Ahora vemos cómo muere, que no he visto bien. Y bueno, ahora veremos. Mola, es una pasiva de la skin. No sé si es la... no. No, eso no es. No sé si es una pasiva o así. No sé si era una... no, no era pasiva, ¿verdad? No. Pues nada, vamos a hacer el teleport y vamos a morir. Para que veáis cómo muere, más que nada. Y no sé, la skin mola, está guay, está bien hecha. Me ha gustado lo de la arena esa. ¿Veis? Sale eso. Y mola. No he comprado por esto. Bueno, ha muerto. Vale, vamos a morir. Bueno, no cambia nada. Así que nada, esto es skin, esta es la skin de Kha'Zix, Guardián de las Arenas. Y nada más, pues os ha gustado y nos vemos en el vídeo. Hasta pronto.